Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Al igual, estoy tratando de abrir mi cámara. Ah, perdón, ya lo vi. Muy bien. Buenos días. Les reitero el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en este segundo día de los festejos del 45 aniversario de la fundación del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy tendremos una plática, un conversatorio, así se define, entre el doctor Roberto Félix Uraga, que tenemos ya a la lista, el doctor Arturo Trips Quesada, que también yo lo vi por aquí hace un momentito, y nos falta la doctora Rosa Isabel Ochoa Báez, por lo que vamos a tratar de esperar unos minutos más en lo que la contactamos y se puede incorporar a esta reunión. Doctor Arturo Trip, buenos días. Buenos días. Buenos días, Felipe. Se corta su video. Ahí está. Pero bueno, estamos en el impasse de que la doctora nos acompañe. Siempre el utilizar las tecnologías digitales, bueno, no siempre, algunos ya están mucho más acostumbrados, nos cuesta de repente algo de trabajo a los que no somos los aldeanos digitales. Entonces es un gusto verlos a ustedes como parte de esta familia del SISIMAR. También se está incorporando a la licenciada Irma González López, a quien también le mandamos un gran abrazo. Y bueno, el señor director, doctor Sergio Trujillo, no sé si quiere dirigirnos unas palabras en lo que hacemos un poco de tiempo, señor director, para que se incorpore la doctora Rosabel Ochoa Báez. Sí, con gusto. Buenos días a todos y a todas, especialmente a los que esta mañana estamos aquí reunidos para poder tener un poco de la historia del centro, un poco de la experiencia de las personas que vivieron muy de cerca todo el proceso de creación y de gestación de este centro hace 45 años. También creo que es muy importante que la comunidad de recién ingreso, es decir, los jóvenes, los estudiantes, los profesores, que no tienen tanta juventud acumulada como otros. También es importante que conozcan el origen de este centro que ahora tiene un gran prestigio gracias a todo el trabajo que profesores, PAES y pues los alumnos que ahora son profesores hicieron durante mucho tiempo para que esta institución pues sea tan reconocida como lo es actualmente. A mí me da mucho gusto que esté Roberto, el doctor Roberto Félix. Gracias. Y que esté también la decana, quienes desde nuestro punto de vista pues tienen muchas cosas interesantes y sobre todo que son de conocimiento muy limitado. Entonces, este conversatorio nos va a dar oportunidad de conocer cosas que desconocíamos hasta hoy, que nos las platiquen y que nos pongan en contexto el por qué el SISIMAR ha venido desarrollándose de una manera tan exitosa, pero que ese éxito se basa
no solamente en la perseverancia, sino también en la calidad de la gente que ha estado aquí trabajando durante mucho tiempo y que ahora pues disfruta de una muy justificada jubilación y que, pues bueno, los hemos sacado un poco de ahí, de esa parte, para que nos pongan al día y nos digan cómo es que este centro ha venido de menos a más. Entonces, como dice el maestro Felipe, estamos esperando solamente que ingrese la maestra Rosa Isabel, que supongo yo que debe estar en cualquier minuto. También quiero comentarles que la ceremonia del día de ayer, que fue transmitida por el Facebook en vivo, y que también aquí localmente hicimos una grabación, y todo el material que se vaya generando en esta semana va a quedar colocado en un micrositio en la página principal del CICIMAR, para que aquellos que entraron tarde o que no tuvieron oportunidad de estar presentes durante el tiempo real, pues puedan observar y puedan ser parte de esta celebración, que nos da mucho gusto que, pues, ahora sí que nos haya tocado organizar y poner en marcha, porque 45 años se dicen fácil, pero es toda una vida, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es, pues, darles las gracias a los que trabajaron en ello, honrarlos y comprometernos a continuar con el trabajo académico y de investigación en beneficio de nuestro país. No sé si ya está la doctora Rosa Isabel. No la alcanzo a ver por acá. No sabemos si tiene algún problema para conectarse, la hemos tratado de contactar. Dice que no puede entrar. Margarita, ¿le puedes mandar la liga directamente? Yo creo que está tratando de entrar a la liga con la de ayer. Son, como les comentaba hace un momento, es parte de la... de esta nueva adaptación que estamos teniendo muchos de nosotros a trabajar en este formato virtual con plataformas que no son desconocidas. Curiosamente, tenemos ya año y medio trabajando, pero la mayor parte de nosotros como profesores aquí en CICIMAR, en el Politécnico, utilizamos la plataforma Teams, la cual tenemos más experiencia con ella. Y la plataforma Zoom nos cuesta un poco de trabajo y seguramente por ahí está la situación con la doctora Rosa Isabel. Entonces, pedimos un poquito de paciencia. Y bueno, y en cuanto tengamos a la doctora, vamos a dar un par de minutos y de no ser posible que se incorpore en este momento, le daremos la bienvenida en cuanto ella se logre conectar. Entonces, les pedimos nuevamente la paciencia. También cuando estamos en vivo, aquí en las instalaciones, también tenemos problemas de repente con el audio, o con el tráfico, no llegamos a tiempo a las reuniones, pero en este caso las máquinas, el software, nos juegan un poquito de malas pasadas. Entonces, realmente es un honor recibir nuevamente en su casa al doctor Roberto Félix. Como ya comentaba el señor director, pues ya él se ha jubilado hace algunos años. Y también, si bien el doctor Arturo Tripp también es su casa, él aún nos acompaña laborando. Y como señaló el director, la idea de este conversatorio es que los que tenemos algún tiempo aquí en CICIMAR, y los que también tienen mucho tiempo, pero sobre todo aquellas personas, alumnos, profesores, que tienen menos tiempo, como dijo el señor director, menos cultura acumulada, conozcan el origen de este centro. Desde una perspectiva muy particular, desde los alumnos que estaban en ese momento en
no sé si llamarle el precisimar, pero en el Instituto Oceanográfico del Pacífico, del cual nos va a hablar el maestro, el doctor Roberto Félix y el doctor Arturo Tripp, su perspectiva como alumnos, que ellos participaron activamente en la fundación, en la gestación de esta, de este centro de investigación. Y por su parte, la doctora José Isabel nos platicará, no esta parte inicial, finalmente a ella no le toca vivir, el cómo se gesta la separación del yo, y que de manera paralela, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, estaba también viendo la necesidad de contar con una unidad externa a lo que en aquel entonces el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, donde estaba sentado el, donde se encuentra sentado el Politécnico, se da esta conjunción de necesidades, de ideas, para tener a 45 en instancia el SISIMAR, este centro de investigación. Ah, doctora Rosa Isabel. Discúlpeme, no podía entrar, pero ahora estoy aquí en la computadora de René Torres y por aquí nos vamos a ver. Muy bien. Muchas gracias, doctora. No se disculpe. Hola, Roberto. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú cómo estás aquí ya? Finalmente. Muy bien. Arturo. A todo, Betín. ¿Qué andamos? Arturo. Bueno. Muy bien. Buenos días. Si me permiten, vamos a iniciar con este conversatorio. Así se lo ha denominado, pero realmente me parece que es lo más adecuado y propio. Es una plática en la familia del SISIMAR. La idea es que sea algo muy ágil, que nos platiquen sus experiencias, que recuerden el sentir de cómo se dio origen a este centro desde visiones y perspectivas distintas. Insisto, con una conjunción que ahora, a 45 años de distancia, fue una conjunción magnífica, excelente, y que esto es el SISIMAR. Si me permiten, voy a iniciar con la semblanza de los maestros, porque, y no por el grado académico que ellos ostentan, sino por lo que yo considero que son para nosotros maestros en la máxima extensión de esa palabra, maestros y maestra. Y en estricto orden alfabético, me permitiría dar una muy breve semblanza de los personajes que nos acompañan en el día de hoy. Iniciaré con el doctor Roberto Félix Uraga. El doctor Roberto Félix Uraga nació en Navolato, Sinaloa. Ahí llevó a cabo sus primeros estudios, igual que en la ciudad de Culiacán. Posteriormente se traslada a la ciudad de Mazatlán para cursar la licenciatura en el Instituto Oceanográfico del Pacífico, obteniendo su carta de pasante como biólogo pesquero. Con la separación del Instituto Oceanográfico del Pacífico y la incorporación de este a nuestro Instituto Politécnico Nacional, se titula como biólogo marino. Es algo de llamar la atención, tiene una carta de pasante como biólogo pesquero, también tiene una carta de pasante como biólogo marino y su título es de biólogo marino. Los estudios de maestría los desarrolla aquí en el SISIMAR. En ese momento el SISIMAR tenía dos maestrías en ciencias pesqueras y en ciencias marinas, siendo el maestro Roberto Félix maestro en ciencias pesqueras. Posteriormente adquiere el doctorado en ciencias marinas nuevamente por este centro. Y dentro de su vida profesional, quiero destacar solamente un par de cosas. Desde que egresa como biólogo pesquero, inicia sus actividades en lo que va a ser la línea pesca, trabajando en las costas de Oaxaca y en las costas de Sonora. Y posteriormente se incorpora al SISIMAR, donde impartió clases en las dos maestrías, en la maestría de ciencias marinas y en la actual maestría de manejo de recursos marinos, así como en el doctorado en ciencias marinas. Participó activamente en la formación de recursos humanos de excelencia en estos programas del posgrado del SISIMAR, aunque también participó en comités tutoriales de diversas instituciones como el UNAM, el CICES, el CIGNOR, la UAPS y algunas otras. No quiero dejar de destacar su participación en la gestación del SISIMAR como alumno del IOP, de la cual nos hablará ampliamente,
ya que él formó parte del grupo de alumnos que se entrevistaron en primera instancia con el presidente Luis Echeverría Álvarez. Finalmente, como parte de su labor administrativa y su labor social, fue subdirector técnico de este centro y secretario general de la delegación sindical de este centro, así como miembro de esta misma delegación en diversas ocasiones. Doctor Roberto Félix Uraga, bienvenido. Muchas gracias, Neri. Muchas gracias al doctor Sergio, al director actual del CICIMAR, Sergio Hernández Trujillo, por este honor de participar en el 45 aniversario del inicio de las actividades académicas del CICIMAR, o del IPN CICIMAR, lo más correcto actualmente. Me permita, doctor, la semblanza de la doctora Rosa Isabel. Adelante. Amablemente nos hizo llegar y le daré lectura, si me permite. La doctora Rosa Isabel Ochoa Báez nace en la Ciudad de México el 23 de enero de 1949. Es egresada de la carrera de Biología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, recibiendo mención honorífica en esta licenciatura. Obtiene la maestría en Ciencias Marinas del CICIMAR y en 1998 el doctorado en Ciencias del Mar, exempt cum laude, por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Ha sido profesora de cursos teóricos y prácticos de histología y biología celular en la, si me permiten la expresión, en la escuela. Y quizá la doctora nos platique al ratito qué quiere decir la escuela para los politécnicos. Elaboró programas de estudio e impartió cursos en la carrera de biólogo marino en CICIMAR y es parte fundadora de este centro en 1996. A partir de 1998, inicia a impartir cursos de posgrado de manera particular en biología de la producción de animales marinos, histología y ecología. Ha participado en más de 60 proyectos y dirige investigación en temas de dinámica poblacional, ecología y reproducción de moluscos, peces pelágicos, tiburones y rayas. Ha dirigido y asesorado diversas tesis en su especialidad y también impartió en su momento curso internacional para becarios de la OEA y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Participa en comités técnicos nacionales e internacionales y ha participado en diversos congresos y comisiones especiales. En su productividad académica está basada en artículos científicos, divulgación e informes técnicos y un libro que es muy importante para nosotros, que es la Propuesta Educativa y de Investigación al Desarrollo Marino en México, 30 años de historia en el CICIMAR. Ha formado egresos de licenciatura, maestría y doctorado y ha capacitado a personal técnico especializado en histología, de manera particular aplicada a ciencias marinas y pesquerías. Desde 1969 es profesora del IPN y hace escasos dos años recibe la presea Carlos Vallejo Márquez por 50 años de labor docente en el Instituto Politécnico Nacional. En 2004 recibe el título de doctor honoris causa por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad en Lima, Perú. Doctora Rosabel, bienvenida a su casa. Si me permite, continuaré con la semblanza del doctor Arturo Trip Quesada. El doctor Trip Quesada es biólogo marino por este centro. Forma parte de la primera generación que adquiere este título en el CICIMAR. Se especializó en ciencias pesqueras. Tiene la maestría, al igual que el doctor Roberto Félix, en ciencias pesqueras por este centro y su doctorado en ciencias marinas que otorga el Instituto Politécnico Nacional a través del Centro Internacional de Ciencias Marinas, el CICIMAR. Actualmente es profesor titular con C dentro del Departamento de Pesquerías y Biología Marina del CICIMAR. Su investigación la desarrolla principalmente en la composición y estructura de comunidades de moluscos de fondos blandos en islas, bahías y corredores pesqueros dentro del Golfo de California, que tienen como base, que sirven como base para estudios de impacto ambiental, cambio ambiental, protección de lugares de cría y reproducción de especies de interés comercial, recuperar especies sobreexplotadas, y rescatar sitios de pesca que también tienen esta característica de sobreexplotación. Ha formado recursos humanos durante muchos años aquí en el centro,
dentro del posgrado del Programa Nacional de Posgrados de Calidad y también como parte de su formación de investigación y docencia, ha publicado decenas de artículos en revistas científicas, compartiendo los créditos con los alumnos de los cuales ha sido su director. Desde el punto de vista académico-administrativo, fue jefe y presidente de la Academia del Departamento de Pesquerías y Biología Marina del Sisimar de 1994 al 2003. Perdón, y también participó y ha participado activamente para lograr que nuestros programas de posgrados se encuentren en el estatus actualmente como programas de excelencia dentro del CONACYT en la categoría de internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT y es editor asociado de la revista Hidrobiológica del boletín electrónico El Bohío y miembro de la Red del Medio Ambiente del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Arturo Tripp, bienvenido a su casa. Gracias, gracias. Muy bien, pues daremos inicio a esto. Déjenme cambiar la pantalla para no voltear, no estar volteando y poder ver de frente. Muy bien. Si les parece, trataremos de hacer, insisto, esto que sea como una plática. Y por orden de prelación, por orden de participación en los eventos de este, de la fundación de este centro, me permitiré ceder la palabra al doctor Roberto Félix para que nos platique un poquito o un mucho de cómo se inicia esta idea. ¿Cuál es la necesidad de que los alumnos y profesores del IOP se separan de la universidad? Y ese, digamos, es la primera semilla de lo que es ahora el Sisimar. Doctor Roberto Félix, por favor. Gracias. Bueno, trataré de ser lo más breve posible, ya que tenemos muy poco tiempo, una hora, y luego dividido entre varios, pues entonces nos toca poquito tiempo. En 1970 se creó la primera escuela de licenciatura fuera de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y se creó en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con el nombre de Escuela de Ciencias del Mar, cuyo título era Licenciatura en Biología Pesquera. Me tocó ser parte de la primera generación. En esta escuela, terminando el tercer año, tuvimos algunos problemas con el cambio de rectoría en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y pues como éramos la primera escuela, tuvimos muchas dificultades con este cambio, al grado que dejaron de apoyar a los profesores, sobre todo, y se nos estaban yendo todos. Finalmente, a raíz de este problema y habiendo terminado el tercer año de la carrera, que era de 5 años, tuvimos una reunión con los alumnos que eran de primer año, los de segundo y nosotros que éramos los de tercer año en ese momento, y con el personal docente y administrativo, que eran muy pocos en total en la escuela, ¿no? En ese entonces, estoy hablando de fin del tercer ciclo en 1973, aproximadamente en junio, por ahí. Y nosotros tomamos la decisión, en virtud de que no éramos escuchados por rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nos separamos, así sin más ni más, y por mayoría de votos, con una sola abstención de un alumno. Nos separamos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, algo que en verdad nos dolió, pero no teníamos mucha alternativa, ¿sí? Si no le estaban pagando a los profesores, pues no podíamos sostener mucho ese proyecto de terminar la licenciatura en biología pesquera.
y formamos sin reconocimiento de autoridad alguna lo que nosotros le llamamos el Instituto Oceanológico del Pacífico, o el IOP en sus siglas. Posteriormente corrimos con un poco de suerte y haciendo, la aclaración de que una buena parte de los que habíamos tomado la decisión de la separación de la universidad se regresó y a la universidad, y la Escuela de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa continuó sus labores. Nuestro primer grupo, o sea, la primera generación, prácticamente se partió a la mitad. La segunda generación, ellos, absolutamente todos, se fueron con nosotros. Y la tercera generación, más o menos ocurrió lo mismo que con nosotros. La primera fue una parte para un lado y otra parte por otro lado. Y siguió funcionando la Escuela de Ciencias del Mar, que era la primera escuela, repito, fuera de la ciudad de Culiacán, que es la sede de la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y nosotros, ya habiendo formado el Instituto Oceanológico del Pacífico, de esa manera, con esos tres primeros grupos, se incorporó un nuevo grupo que eran los de primer ingreso, pero no contábamos con ningún reconocimiento oficial en ese momento. Pero iniciamos los trámites en el Congreso del Estado de Sinaloa para que se emitiera la ley orgánica que nos diera una vida legal, ¿sí? Porque es una ley, la ley orgánica del Instituto Oceanológico del Pacífico, a la par de la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿sí? Y con eso, el Congreso del Estado de Sinaloa destinaba recursos económicos para nuestro instituto, aparte del reconocimiento oficial como una institución de enseñanza de nivel superior, de nivel licenciatura. Y seguíamos con el mismo, prácticamente con el mismo plan de estudios de la licenciatura en biología pesquera, ¿sí? Teníamos ese logro. Con el tiempo, empezábamos ya el quinto año de la carrera, cuando ocurre algo similar a que cambian de rectoría. En este caso no fue el cambio de rectoría, sino fue el cambio de gobernador del estado de Sinaloa, que el nuevo gobernador había salido, el licenciado, Alfredo Valdés Montoya, que era con el que habíamos logrado sacar la ley orgánica del Congreso del Estado. Y entra el gobernador, como gobernador, Alfonso Genaro Calderón. Y entonces prácticamente nos retiran los apoyos económicos, a pesar de que ya teníamos vida legal, teníamos una ley orgánica que daba vida oficial al IOP. Entonces, ahí otra vez empezamos el sufrimiento de nuevo. Esto de lo que actualmente conocemos como SISIMAR, o IPN SISIMAR, lo correcto, es como cualquier tipo de vida, ¿no? Hay sus avatares, sus sufrimientos. Se sufre mucho cuando se origina la vida, la verdad. Y la vida de lo que hoy ya es un centro muy reconocido a nivel mundial, lo que es el IPN SISIMAR, del cual me enorgullezco de haber formado parte como alumno y como trabajador. Y al cual le agradezco muchísimo, porque mi título de licenciatura es del Politécnico, mi grado de maestría es del Instituto Politécnico, y mi grado de doctor es del Instituto Politécnico Nacional. Y ahí trabajé.
además, ¿sí? 35 años de trabajo en el SISIMAR y tengo la documentación de licenciatura, maestría y doctorado en el mismo centro. Entonces, yo no tengo más que agradecimientos para el Instituto Politécnico Nacional y hago el símil de cómo nació el Instituto Politécnico Nacional. Así como se creó el Instituto Politécnico Nacional en aquel entonces, hace 85 años, con muchas dificultades, y lo creó un abolatense, paisano mío, que ya falleció. Bueno, yo tengo el orgullo también de ser de Navolato. Él era de esa talla del municipio de Navolato, con Juan de Dios Batis Paredes, ¿sí? El ingeniero Juan de Dios Batis Paredes. Eso nos llena de orgullo, pues, a los navolatenses, porque es un personaje en nuestra ciudad, en nuestro pueblo de origen, nuestro lugar de nacimiento, ¿sí? Bueno, ya continuando con lo del origen de Sisimar, con esas otras nuevas dificultades que nos acarrea la suspensión de recursos económicos para apoyar a la Escuela de Ciencias del Mar que funcionaba en Mazatlán, fuimos a la Ciudad de México. No íbamos a ver al, no estaba en nuestros planes ir a ver al presidente Echeverría, la verdad. Fuimos como asistentes, porque ni siquiera llevábamos ninguna ponencia, todavía no hacíamos ningún trabajo de investigación, ni habíamos participado en la investigación. Estábamos a punto estábamos en el quinto año de la carrera, pero empezándolo. Y nosotros estábamos como espectadores en el primero o segundo Congreso Nacional de Oceanografía, que fue en un auditorio del Seguro Social que está en San Jerónimo Lídice, en la Ciudad de México. Y quien clausura el evento, que no recuerdo si fue el primero o el segundo Congreso Nacional de Oceanografía, ese evento lo clausuró el licenciado Echeverría, Luis Echeverría Álvarez. Y cuando nosotros lo vimos, entonces se nos vino a la cabeza que teníamos que abordarlo para lograr apoyos ante la situación, pues digamos que desesperada nuestra. Ya habíamos pasado, era la segunda vez que pasábamos por una situación muy, muy difícil, la verdad. Es como el origen de la Tierra. Esto está originado por múltiples casualidades. Las probabilidades de que existiera la Tierra son mínimas. Así, las posibilidades de que existiera el Sisimar, lo que conocemos hoy como Sisimar, son remotas. No digo que tan mínimas como la del origen de la Tierra, pero muy bajas probabilidades. Total, que tuvimos la oportunidad de tener un contacto directo con el presidente Luis Echeverría Álvarez al momento de salir de ese lugar donde fue la clausura del primero o segundo Congreso Nacional de Oceanografía, y lo abordamos con una carta muy cortita que le fue entregada por parte de nuestro excompañero y gran amigo mío, mi mejor amigo que he tenido en toda mi vida, Jesús Aguilar, Jesús Alfredo Aguilar Montoya. Para mí, seguimos. Un líder nato, una persona muy culta, una oratoria muy convincente, ¿sí? Y él fue el encargado de abordarlo de frente y le pidió que él nos identificó a todos, pero él encabezaba el grupo, un grupo pequeño de estudiantes. Y le dijo: señor presidente, somos del Instituto Oceanológico del Pacífico y estamos en Mazatlán, Sinaloa, y queremos tener una entrevista con usted. Y le dio la cartita en un sobre, no pegado, pues, la parte de goma del sobre,
estaba metidito la lengüita del sobre. Él lo abrió. O sea, nunca esperábamos eso, la verdad. Leyó esa pequeña carta. Nomás era lo mismo que verbalmente le había dicho por parte de Jesús Alfredo Aguilar Montoya, Chuy, de aquí en adelante. Entonces el presidente leyó, la cartita no la pasó para el de atrás, ¿no? Leyó la carta. Y nos dijo, hoy a las 6:00 p.m, los espero en Los Pinos. No lo podíamos creer, la verdad. No, era algo que no estaba en nuestra mente. No íbamos a ver al presidente, la verdad. No íbamos a verlo. Lo abordamos de oportunidad, como habíamos hecho anteriormente con el cambio de rector y el cambio de gobernador que ya nos había pasado. Total, que a las 6:00 p.m. que fuimos citados a Los Pinos, pues con nuestras ropas de estudiantes, ahí vamos, entramos hasta el salón que nos dijeron, digo hasta el que nos llevaron, porque jamás habíamos entrado a ese lugar. Y como al minuto de estar sentados ahí, llegó el presidente y nos saludó casi de mano a todos. Sí, eran un poquitos, ¿sí? Y con una pequeña introducción que no la recuerdo, la verdad, de parte de él, nos da la voz, que más bien que nos la dio a todos, pero pues, pocos sabíamos hablar en público, como lo hacía Chuy. Y él hizo la descripción de quiénes éramos, dónde funcionábamos, qué problemas teníamos, en fin. Duramos ahí como, ¿qué les diré? Más de 3 horas con el presidente. Entre otras cosas que se le plantearon ahí, carencia de todo, carencia de todo. Nosotros le mencionábamos que a las prácticas que hacíamos a los campamentos pesqueros, íbamos en tranvías, lo que uno le llama ya autobuses tropicales, descubiertos así. Es muy usual, creo que todavía, no sé si Arturo recuerda a esos. Seguramente sí. Y él cuando oyó todo lo que se le estuvo planteando y terminó la reunión, nos acompañó personalmente hasta la puerta principal por donde habíamos entrado en Los Pinos. Y hay una pequeña explanada como una banqueta muy grande, o en ese entonces así era. Y como le habíamos platicado, entre otras muchas cosas de carencias, de la necesidad de tener, pues, en qué movernos para hacer prácticas, nuestras pequeñas prácticas que hacíamos. Salió y nos estuvo platicando de muchas cosas, ¿no? Que íbamos a tener de su parte el apoyo total, total, ¿sí? Y ya para despedirnos de mano, nos dijo, ven ese autobús que está allá afuera, que fue el autobús que muchos conocieron ya siendo Sisimar, que ahí se pudrió, digamos, las láminas y tuvo pocos viajes de estudio, ¿sí? Hasta donde yo recuerdo. Y sirvió de poco, pero era un autobús que aquí llegó prácticamente nuevo. Y nos dijo, ven ese autobús, nuevecito, nuevo, de paquete. Es de ustedes. Y de aquí en adelante tiene este chofer que lo va a llevar hasta Mazatlán. Mientras tanto, todos los movimientos que vayan a hacer en la Ciudad de México, él los va a mover. Y nosotros, pues, no podíamos creer esas cosas, la verdad, no lo podíamos creer. Doctor Roberto Félix. Adelante. Lo voy a tener que interrumpir. Ahí va, así está. Mira, nomás para final de cuentas,
el presidente Echeverría, yo sé que había, ahora lo sé, porque dentro del Politécnico había también la necesidad de la creación de algo más que licenciaturas, y que fuera un centro de posgrado. En ese momento no había en el Politécnico ningún centro de posgrado. No había posgrados fuera de la Ciudad de México, me estoy refiriendo, ¿sí? El SISIMAR es el primer centro de posgrado fuera de la Ciudad de México. Nosotros, afortunadamente, tuvimos la oportunidad de elegir entre Cancún y La Paz, y escogimos La Paz como ciudad sede de ese centro. Y escogimos entre tres posibilidades, y con esto termino, la dirección de estudios, no sé qué, de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, donde dependen los SEDMAR, las escuelas técnicas pesqueras, y también lo que ahora son los ITMAR. Nosotros íbamos a hacer la especie como de ITMAR, ¿sí? La segunda oportunidad era la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya contaba con un centro de ciencias del mar y limnología incipiente, pero ya contaba con eso. Y la tercera opción planteada fue el Politécnico. Como les digo, fueron dos cosas que nos permitió a nosotros elegir. Ciudad sede, Cancún, donde él estaba haciendo un desarrollo turístico. Bueno, estaba promoviendo, no, pues, no de él, ¿no? Pero estaba promoviendo ese desarrollo turístico. Y nosotros preferimos La Paz, que fue la otra opción que nos puso. Ya empezaban a existir los ferries para acá, y todos éramos de Sinaloa, de todo el mundo. Este lugar nos quedaba cerca. Y como opción, escogimos el Instituto Politécnico Nacional por su raíz, que en el área del noroeste de México era como más identificada con las causas populares desde su nacimiento. Y los que son politécnicos de formación no me dejarán mentir, ¿sí? Bueno, entonces yo hasta ahí les dejo esa parte de las dificultades que se enfrentan, o que, sí, el nacimiento de cualquier cosa que tiene vida, ¿no? Y el SISIMAR tiene mucha vida, la verdad. Y los felicito a todos, y yo también me incluyo ya en el último grado, la verdad, porque llegar a ser una institución de reconocimiento de parte del CONACYT como un posgrado internacional, lo éramos de excelencia cuando yo estuve ahí. Yo ya estaba afuera como jubilado. Cuando logran el siguiente nivel, ya no sé si haya más. Entonces me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto, y me da mucho gusto disfrutar la compañía de ustedes, y mucho más gusto me da saber que el SISIMAR sigue yendo para arriba, y que esas escasísimas posibilidades de llegar hasta aquí, las repiensen. Eran, la verdad, todos tuvimos algo que ver en esto, ¿sí? Yo ya era egresado y esta cosa ni siquiera empezaba. Yo salí en el 75, el SISIMAR nace en 76, inicia el 21, labores el 21 de septiembre de 76. Sí, yo ya andaba trabajando por otro lado, ¿sí? Perdón, me extendí, yo sé mucho, ah, pero un abrazo para todos. Gracias. Doctora, un gran abrazo. Me da mucho gusto verla y que estés muy bien. Arturo, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, mi hermano? Y nos falta alguien muy importante. Nuestra secretaria del IOP, tu esposa, que en paz descanse, Rosicela Valdés, de TRIP. mi corazón, porque ella es muy amiga. Bueno, era muy amiga mía, y nomás para que se den cuenta, llega a ser también aquí, no siempre creo, pero casi desde el principio llega a ser la secretaria de los directores que tuvo SISIMAR, ¿sí? Perdón, ahí les dejo, y discúlpenme, es mucha la cosa aquí que gracias, doctora. Visítanos al SISIMAR, te queremos. Bueno, pero es que con esta pandemia estamos muy mal.
Claro, he ido muchas veces, la verdad he ido varias. Lo que pasa es que ahora con esta pesadilla del virus y del COVID y eso, no he ido. Pero mire, he estado así. Así, y porque está cerrado y porque no hay nadie, no voy. No, pues hay que tener una fiesta para cuando se pueda. Claro, claro. Yo creo que la tendremos que retomar. Yo a ustedes los disfruto a todos, la verdad, los disfruto. La verdad, para mí es un disfrute estar aquí. Sí. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Como bien lo hemos visto, da para muchísimo tiempo más. Así desafortunadamente es. Estamos cortos de tiempo. Sí, adelante. Le voy a pedir al doctor Arturo Tripp que nos platique también su experiencia como alumno del IOP, pero también como alumno del CICIMAR. Nos platique su sentir, su vivir en aquellos ayeres que se transformaron en hoy y serán el futuro próximo. Doctor Armando Félix, muchísimas gracias. No se desconecte, por favor, siga con nosotros, doctor. No. Adelante, doctor Arturo Tripp. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es una gran distinción que me hayan invitado como alumno y como profesor. Hice una breve presentación, si me permite compartir la pantalla. Adelante. No sé si lo puede hacer el doctor directamente, Maggie, o aquí, okay, adelante. Bueno, en la historia del CICIMAR existen tres fechas muy importantes, que son el 29 de junio, cuando el director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Guedes Valenzuela, informa al Consejo Técnico sobre al Consejo General Consultivo sobre la creación del Instituto del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. La otra fecha importante es el 1 de septiembre de 1976, cuando el CICIMAR inicia actividades administrativas. Y el 21 de septiembre de 1975 comienza con las actividades docentes. Aquí el CICIMAR inicia sus actividades el 1 de septiembre en el centro del mar número 4. En este lugar, en la figura que estoy señalando, era la dirección del CICIMAR. En este era un aula que nos había facilitado el CES del Mar para que fuera las oficinas, o sea, la dirección de CICIMAR. Eso fue el 1 de septiembre, ya empezaron ahí. Este fue el primer pool secretarial. La primera secretaria que tuvo CICIMAR fue Rosa Isela Valdés. Posteriormente se incorpora Araceli González y Marta Álvarez. Posteriormente, en el transcurso del semestre de 1976, se incorpora Irene Rochín y Marta Wong, que estuvo trabajando aquí con nosotros. Ese fue el primer pool secretarial que tuvo el CICIMAR. El CICIMAR comenzó con tres generaciones provenientes del IOP. Eran 31 alumnos que veníamos. Teníamos 11 de la generación del 72-77, 13 de la generación 73-78 y 7 de la generación 74-79. Las clases se iniciaron en unas aulas de aquí del CER del Mar que están en la parte sur de la explanada. Es aquí donde llevamos las primeras clases que tuvimos aquí. Esta fue la planta de maestros que tenía en el primer semestre del 77. Entre ellos, y parte de ellos impartieron clase en el semestre del segundo semestre de 1976, donde está la doctora Patricia Muñoz Sevilla, el maestro en ciencia Antonio González Fuentes, el doctor Alfredo Ulloa, venía Ángel Jaimes, y se integró casi al final del semestre José Luis Castro Aguirre. Posteriormente, no recuerdo si la maestra Rosisabel y el director Julián ya se habían incorporado en el primer semestre. Pero esta era la planta de profesores que tenía el CICIMAR. Para entonces, tanto para los maestros como para los alumnos, era muy difícil conseguir bibliografía respecto a las ciencias marinas. Todos los maestros que venían de ahí, de la mayoría venían de escuelas de técnicos de las ciencias biológicas, pero no tenían casi experiencia en los ámbitos marinos.
De modo que era un problema tanto para los maestros como para los alumnos desarrollar actividades hacia docentes dirigidas a las ciencias marinas. Nosotros conseguíamos, por ejemplo, para nos dejar una tarea, investigamos sobre el libro de ecología de Margalef, de Ourum, íbamos y buscábamos la parte marina, a veces eran unos 10 parrafitos nada más ahí, y era todo lo que podíamos conseguir. Después, desde otro libro de Álvarez del Villar sobre los cordados, también un parrafito que viniera sobre los peces. De ahí íbamos sacando nuestros puntos. Era muy problemático estudiar. Me acuerdo que en la biblioteca había tres libros de estadística. De esos teníamos que hacer cola para consultarlos. Era muy común la frase que el que estaba haciendo cola decían ya mero, y el que estaba estudiando decía ya merito. Y otra vez, ya mero, ya merito. O sea, era un problema conseguir un libro de estadística en aquel entonces, porque no teníamos una biblioteca así muy, muy, muy. Las tareas que nos dejaban era tener que hacer, en aquel entonces, pues nadie tenía una cámara. Apenas alguno que otro pudiera tener una maquinita de escribir portátil. De tal manera que traías que sacar el gene artístico más escondido que tuviéramos para poder dibujar. Tenía que hacer los dibujos uno a mano y después pasarlos en papel al banene. Y después de hacer las letras con Leroy y Reguillas. Era bastante trabajo hacer las tareas en aquel entonces, o sea. Y también las tesis también. Hacer las tesis era pues, hacer a máquina de escribir, te equivocabas en algo y otra vez a volver a hacer hojita. Y era. Yo ahora veo a los alumnos con las facilidades que tienen, caray, dije, pues no hubiera tenido en aquel entonces, ¿verdad? Aquí. Esta bibliografía ya después, como les comentaba, era muy difícil conseguir bibliografía sobre las ciencias marinas. Alguien me encontró en la Ciudad de México por la calle de Donceles que vendían este libro de la FAO. Entonces fue algo que se nos iluminó. Encontramos como todo el conocimiento de las ciencias marinas en esa biblioteca. Es donde se pudo conseguir el manual de métodos para la evaluación de poblaciones de peces y el manual de métodos de biología pesquera. Eso teníamos nosotros, la ciencia, todas las ciencias marinas las teníamos nosotros ahí. Este libro, Ecología Marina de La Salle, es un libro que no se encuentra. Este lo encontré en una librería donde venden libros seminuevos en la Ciudad de México. Era una fascinación entrar a esos lugares, andar buscando ahí. Y encontré este libro. Para un coleccionista, haz de cuenta que encontró un jarrón chino de la dinastía Ming, porque ese libro no se encontraba. Y después, pues otros libros más. Esta era la principal herramienta cuando uno egresó de la carrera de biólogo marino. Pues esta era toda la referencia que pudimos tener. Y gracias a eso, pues se desarrolló uno en la carrera. Fue fascinante. Después de tantos peripecias salió la primera generación. La primera generación fueron 11 alumnos de 72-77. Entre ellos se encuentra Felipe Castro, Pastor Castro Moroyoki, que en paz descanse, Andrés Cáceres Quintero, Fermín Cháidez Ochoa, Gloria Galindo, Gallardo, Ignacio Díaz Galaviz, Mayra Medina, que fue la primera que tuvo el grado de título de biólogo marino. Y aquí nosotros recibimos la carta de pasante emitida por el Instituto Politécnico Nacional, la carta de pasante de biólogo marino. Es la primera carta de pasante pues, biólogo marino que se tiene otorgada por el Instituto Politécnico Nacional y de México, porque antes no había más que la carrera de oceanografía en Ensenada y la de Ciencias del Mar en Mazatlán. Entonces, el Instituto Politécnico Nacional emitió la primera carta de pasante de biólogo marino. Posteriormente, ya la universidad en 1975, que fundó la Ciencias la carrera de Biología Marina, pues ya salieron otros biólogos. Entonces, de aquí, Mayra Medina fue la primera alumna que se obtuvo el grado de biólogo marino permitido por el Politécnico. Aquí tenemos entre los egresados está Jesús Navarro, un servidor, Fermín Cháidez y Andrés. Es Cáceres Quintero. Fueron los primeros egresados del sistema.
Después vinieron otras generaciones, aquí que fueron 10 de la generación 76-80 y otra generación 77-81. Ellos ya fueron ya, estos fueron ya, se inscribieron aquí como Sisimar. Y aquí de esta generación se graduó Felipe Galván, Francisco Javier Ochoa, pero Gilberto González Ramírez, Nancy Romero, que fueron ya, son parte ya de la planta de maestros del Sisimar, a excepción de Nancy Romero, que ya falleció. Francisco Rito Palomares es maestro del CET del Mar. Ya la quinta generación, 77, todos fueron 10 que egresaron de aquí, y todos pertenecen, a excepción de Marta Janet Arugaray, todos forman parte de la planta docente del Sisimar. O sea, aquí están. Aquí tenemos el barco ferrocemento que tuvo la primera trabajo de investigación internacional, ya que estaban aquí, por ejemplo, el doctor Peter Finlay, era el primer investigador, José, el más conocido investigador sobre tiburones, y vino aquí a hacer una investigación aquí al Sisimar. Entonces, aquí ya la embarcación Juan de Dios Batis, pues ya perteneció, se integró a las investigaciones marinas internacionales con este hecho. Aquí tenemos, aquí no es La Roca, ni tampoco Prato, es Felipe Galván. Tenemos a Pedro González aquí, los conocidos ahí. Entonces, aquí tenemos este barco, muy lento, era muy pesado, consumía mucho diésel, pero era nuestra puerta al mar, o sea, la puerta de investigaciones marinas. Mientras existió, se disfrutó bastante. Hay muchas anécdotas de este barco, y lo puede decir nuestra decana, todas las peripecias que pasaban en este barco. Era tremendo. Aquí, esta es una foto histórica. Son cuatro directores del Sisimar y la secretaria del Sisimar. O sea, es difícil que en este evento que se han reunido cuatro exdirectores del Sisimar. Y aquí, pues, a los directores del Sisimar, pues no queda más que darles nuestro agradecimiento. Perdón. Muchas gracias. Me siento muy orgulloso de ser politécnico y de ser director. Muchas gracias a los que han sido directores por tener tan alto a nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Trip Quesada. Bien. Es muy emotivo ver estas imágenes. Bueno, quiero comentarle a toda la audiencia, pedir una disculpa a toda la audiencia, porque no vamos a seguir con el programa como estaba planteado. Me parece, y creo que estoy seguro, que todos ustedes comparten la idea de que tenemos que seguir con este conversatorio en este momento. El programa estaba planteado para que pasemos un video, pero considero, y quizá todos ustedes estén de acuerdo, que es más interesante que sigamos escuchando las palabras de la doctora Rosa Isabel, del doctor Roberto Félix, del doctor Arturo Trip. Hay que darle tiempo a la doctora. Con este emotivo mensaje de estos profesores y de esta profesora que forman parte de la historia del centro, al igual que muchos de ustedes, y que han sido testigos desde sus inicios. Doctora Rosabel Ochoa Báez, decana del Sisimar, le cedo la palabra. Por favor, doctora, platíquenos igual su sentir desde aquel momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Pues, miren, a ver si se... Bueno, pues en esta reunión tan emotiva que estoy... con la que estoy con ustedes. No sé si se puede ver la... ¿Me están viendo? No. A ver, ¿cómo les hago? Sí, doctora. Espérate, ¿sí?
la vemos. Sí, se ve, doctora. Ok, sí me ve. Excelente. Bueno, miren, pues en esta reunión realmente increíble, tan emotiva que está resultando, que realmente, así como un conversatorio, bueno, es excelente. Porque estamos diciendo lo que vivimos y bueno, pues a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho tanto el doctor Roberto Félix como el doctor Arturo Tripp, porque bueno, ellos hacen sus vivencias que nosotros no disfrutamos precisamente en el nacimiento de Sisimar. Hay cosas que yo no me había enterado que ahora están y que bueno, que basan como una información de hecho que histórica. Esto yo lo tengo que incorporar al archivo histórico porque es muy valioso. Bueno, pues nosotros miren, en el Politécnico, allá en 1975, yo trabajaba en el Departamento de Morfología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y aquí vamos a aclarar lo de la escuela. Esto que dice el maestro Felipe de la escuela, esto es todo un emblema ahí para todos los. Pues yo creo que todos los egresados de ciencias biológicas, y no por lo menos todos los biólogos, sí. No hay biólogo que desde siempre se refiere a la escuela, pero la escuela es la Escuela Nacional de Ciencias. Voy a la escuela, salgo de la escuela, saliste de la escuela, etc. Entonces, de allí. Y bueno, en ese momento era la directora la maestra María Luisa Sevilla. Y así, nosotros sin saber nada, pues un día mandó llamar y nos dijo, bueno, hay que trabajar en unos planes de estudio, en un plan de estudio para la carrera de biólogo marino. Y nos explicó que había una iniciativa para poder trabajar en esto, y fue en realidad desde 1975. Pero más que nada esto, en 1975 ya existía en Biológicas el Laboratorio de Ecología Marina, que, en el cual trabajaba la maestra María Luisa Sevilla, el maestro Ernesto Chávez y otros profesores que estaban intentando establecer una estación marina fuera de la ciudad, en una provincia. Ellos pensaban siempre en Veracruz, porque de hecho hacían muchos trabajos ahí en Veracruz, y esto pues era una estación marina. Ellos nunca pensaron de hecho en que fuera un gran centro ni nada, pero entonces salió la coyuntura precisamente de la iniciativa que vino de la Dirección General. A su vez esto venía de la Presidencia de la República para recibir a este grupo de estudiantes del Instituto Oceanológico del Pacífico que pasaban a formar parte del Politécnico, y había que hacer un plan de estudios para ellos. Entonces la maestra María Luisa Sevilla reunió profesores de todos los departamentos para hacer ese plan de estudios. Y hubo que hacer el plan de estudios, hubo que hacer los programas de estudio, todos los programas de estudio, como fueron las materias básicas, ¿verdad? Pues que la histología, que la anatomía, que la zoología, también de la fisiología, todas las materias que son propias de una carrera de biólogo. Entonces, pues a esto estuvo participando también la maestra Imelda Martínez, que era la que nos reunía, y empezamos a escribir los programas de estudio sin saber mucho y sin pensar, bueno, nosotros damos esto aquí en biología, en biológicas, esto hay que llevarlo al mar. Entonces tuvimos que empezar a trabajar en libros para poder tener ejemplos en el medio marino, etc. Entonces se hizo el plan de estudios. Y ya para 1976, cuando se firma la creación del Sisimar, ya había un gran proyecto para el Sisimar, escrito. Lo tengo en el archivo histórico. Algún día podremos platicar de él con más calma, ¿verdad? Un gran proyecto para el Sisimar. En este proyecto, pues estaba todo debidamente descrito a todo detalle cómo iba a ser. Y bueno, una comisión del Politécnico, ya a nivel de la Dirección General, lo hizo, para presentarlo al presidente y todo esto. Entonces, ya estaba esto. Es cuando se firma esa acta, que por ahí también se las he presentado otras veces, ahora no les hice una presentación, ya la hemos visto, pero todo esto
en el Politécnico fue un movimiento, como decía el doctor Roberto, es una cosa difícil, porque todo esto empezó hace un poco de... La gente no sabía qué era el CISMAR y todo esto. Que si era un barco, que si era qué. Sí, no hubo de todo. Pero el proyecto era muy fuerte, la verdad. Y lo que sucedió en mi caso y en el del doctor Rentales ahora, es que nos mandó llamar la maestra María Luisa y nos dijo... Bueno, hay este proyecto y si ustedes se quieren ir a trabajar allá, hay oportunidad ahora y con tiempo completo. Ya se imaginarán lo que eso significó. Irnos, ¿a dónde? Pues a La Paz. Y ya habíamos trabajado en los planes de estudio, etcétera, pero era ir allá. Había otros profesores que podrían ir también, pero que al final de cuentas no se animaron a entrarle al reto. Nosotros, y así con esa juventud y ese candor que existe en ese momento de irnos a la provincia, de irnos al mar, etc., le dijimos, sí, como no, chavamos. Y bueno, pues los vamos a llamar en algún momento. Y sí nos llegaron ya un citatorio de la Dirección General ahí de doctor Calvillo, que nos presentáramos ahí. Ahí nos dijeron, bueno, ¿saben qué? Si ustedes aceptan ahí, ya está. Van a firmar su contrato, el tiempo completo, pero tienen que estar allí el 1 de septiembre porque ya las clases empiezan. El centro ya está prácticamente funcionando y las clases empiezan el día 21. Y entonces, bueno, ya no nos queda otra, regresamos a casa, nos vamos a La Paz. Y luego mi señora madre me dijo, oye, ¿cómo se van a ir ahí? Se acaba de pasar un huracán que ya destruyó todo eso. Pues sí, pero tenemos que estar allí. Y bueno, pues nos vamos a La Paz. Entonces, pues sí, fuimos los primeros que nos aventuramos a venir siendo ya profesores del Politécnico. Esto es así. Ya después, pues llegaron otras personas, pero pues eso es lo que, por lo cual soy decana, porque ya por reglamento fui de los primeros politécnicos que llegan. Y bueno, este proyecto, pues ya saben ustedes, empezó muy difícil, como se ve. Pero teníamos alumnos, teníamos un lugar donde hacerlo que estaba prestado, ¿verdad? No teníamos propiamente un edificio propio ni nada, no teníamos en donde sentarnos, pero nos los prestaron y teníamos un laboratorio en el cual hacíamos las prácticas, podíamos salir al campo, etc. El camión, que decía el doctor Roberto, sí, ahí estaba. Realmente no se utilizó todo lo que lo podríamos haber utilizado. Y bueno, pero salíamos al campo, tampoco había mucho dinero en ese momento. El director, sí, había, pues no teníamos así un director nombrado hasta que nombraron al doctor, al ingeniero Felipe Neri España, que nada tenía que ver con lo marino, pero bueno, pues en ese momento el doctor Viñas lo consideró pertinente. Pero nos pusieron como administrador a un señor muy, muy, muy bella persona, el señor Beltrán, Ernesto Beltrán, que nos ayudaba en todo, nos resolvía todo. Y entonces él se las veía como, pero teníamos para salir, teníamos todo esto. Con el equipo de la secretaria que teníamos, que también era, bueno, yo aquí debo decir que yo tanto gusto de verlos. Somos como una familia, ¿verdad? Y ahorita viendo esto, es... terrible, pero bueno, pues así la pasamos varios años, y para no entretenerlos mucho, y fueron propiamente hasta el 76, el 77, 78, que estábamos así como en el limbo. Afortunadamente en 1977 se incorporaron otros profesores, como fue pues propiamente el doctor Daniel Duke, la maestra Margarita Casas, el maestro Sergio Hernández Vázquez, y empezaron a reclutarse otras personas que venían de fuera. Entonces, esto pues empezó a fortalecer todo el proyecto, pero estábamos en una situación que todos ya conocemos, que fue difícil porque el gobierno del estado no nos apoyaba. Él había fundado, estaba fundando la Universidad de Baja California Sur y nosotros ya representábamos
una duplicación de funciones por la carrera, porque allá también abrieron la carrera de biólogo marino. Entonces no tenía por qué haber dos instituciones. Y aquí les debo decir que pasamos días muy difíciles porque no sabíamos si amanecíamos al día siguiente, teníamos, teníamos trabajo o no. Porque podían haber dicho, no, pues si mal se cancela el proyecto y bueno, se puede poner en otro lado. No saben qué difícil fueron esos momentos. Y hubo, pues ahí un personaje que yo debo citar ahora, que siempre lo admiro, al doctor Daniel Yu, en ese momento, que lo habían invitado a ser el director, pero no le dieron el título de director, no le dieron el cargo. Y entonces esto significó que él fuera el coordinador de estudios, o sea, fue como responsable, pero a él se le ocurrió que tendríamos que dar un salto para salir de ese hoyo en el que estábamos y que la única posibilidad era plantear esto como un centro de investigación de excelencia en ciencias marinas y dejar y abandonar, digamos, la licenciatura. Esto fue muy duro, porque pues la mayoría éramos licenciados, él era el único doctor, y pues no era el director, pero era una gente que tenía mucha visión, y empezamos a plantear la posibilidad, y lo trató con el gobernador, el licenciado Ángel César Mendoza Aramburu, que nos empezó a recibir con mucho gusto, y le pareció muy bien esta iniciativa de ser un centro de investigación que completaba además la pirámide educativa aquí en el estado de Baja California Sur al posgrado, que no existía. Existía hasta lo más nuestro, era la normal y bueno, la universidad, ¿verdad? Pero no había el posgrado, la universidad no tenía el posgrado. Entonces esa fue nuestra salida, esa fue nuestra, vamos a decir, pues como dijéramos, con una gran puerta que se nos abrió así en ese momento y representaba toda una utopía. ¿Cómo un centro de investigación en las condiciones que estábamos? No teníamos nada, no teníamos edificio, no teníamos, de hecho, pues el personal ya estaba, y teníamos nuestros alumnos, que eso sí era lo que nos daba mucha fuerza. Y yo creo que esto fue una cosa que valió, porque todos nos decidimos a sacar el proyecto como fuera, tanto nuestros estudiantes como los profesores que estábamos y las autoridades. Y esto, pues, así como ustedes ven, esto faltó que pasamos tantas cosas que sería difícil tratar de explicárselas todas. Pero finalmente se logró. Entró el doctor Mayagoitia, Héctor Mayagoitia, a la dirección del Instituto Politécnico, y él nos apoyó. Nos apoyó mucho en todos los sentidos, porque si bien ya el edificio había sido construido, ya incluso estábamos en él, ya en 1979, incluso se pudo inaugurar, estuvo aquí el presidente de la República. Y aquí va otra cosa muy importante. Esto de que viniera el presidente José López Portillo a inaugurarlo, también lo debemos a un grupo de nuestros estudiantes y profesores muy, 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 dijéramos, vamos, muy empeñosos, muy atrevidos y todo, de afrontar esta situación como lo hicieron en el yo. Ahora que lo dijo Roberto, lo veo que pasó lo mismo. Y fueron a decirle que pues necesitábamos que nos entregaban el edificio. Hay personajes aquí que estuvieron ahí presentes, ¿no? Y cómo, pues, ¿él qué hizo? Por ahí hay una servilleta, dicen que fue en una servilleta, aunque el doctor Yu después me dijo que había sido en una hoja de papel, de un blog esquela que traía el presidente, donde nos entregue el edificio. Aquí corrió mucho la leyenda de que era una servilleta. Pero bueno, pues ahí está, en el archivo histórico. Y esta servilleta, pues es lo que nos dio la oportunidad de que nos entregaran el edificio formalmente y se inaugurara en 1979. Esto, pues ya nos permitió empezar a trabajar intensamente con los proyectos de investigación que se plantearon.
empezaron a plantearse los dos programas de maestría que ya comentó el doctor Trin, y la maestría en ciencias marinas y ciencias pesqueras. Empezamos a tener alumnos que habían sido egresados de nuestro propio licenciatura, pero vinieron de fuera. Vinieron de fuera estudiantes a hacer la maestría aquí. Nosotros mismos nos incorporamos y empezó esa semilla del posgrado, que era así como algo muy difícil, nosotros mismos la sembramos. Así como el Dios nos trajo a sembrar aquí al CISIMAR, con su iniciativa, con su propuesta, etc. Y así nosotros mismos lo hicimos con el, pues, con este el posgrado. Y ahora, pues, hay tantas cosas que decir, ya no los voy a entretener más. He hablado, he hecho muchas presentaciones. Aquí lo más emotivo es recordar eso que fue, ahora que lo veo así como, bueno, no saben cómo me emociono de ver las fotografías, me da tanto gusto verlos a todos. Somos una gran familia y así lo veo yo, como decía él, somos una gran familia. No se acuerdan, para mí Rosa Isela, pues fue pues, mi amiga, mi compañera, la extraño tanto y la admiré tanto porque ella realmente es una persona, una gran persona. Y nos acompañó a los directores, pero en realidad ella era así en esos tiempos toda una, pues, una guía allí que venía desde el yo. Y bueno, pues aquí estamos a 45 años donde alcanzamos esa, que era una utopía. Con todo lo que tenemos, infraestructura, tenemos un profesorado, ahora sí, de excelencia. Y tenemos proyectos que nos falta mucho, quiero decirles, y se los he dicho otras veces. Nos falta mucho porque hay que sostener este proyecto en las condiciones tan adversas que estamos enfrentando en la actualidad. Algo que a mí me duele tanto es que salgan nuestros egresados, que pero no es privativo de nosotros, todo el instituto, que no tienen un trabajo digno en un momento dado para lo que se estudiaron. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo la labor de formar más personas que vienen, los jóvenes vienen muy duro y hay que seguir insistiendo, enseñándoles, porque además el medio marino, ustedes saben, el medio marino lo que ofrece, lo que representa, y nosotros lo tenemos que tener esto muy en alto. Bueno, yo ya los quiero dejar por ahora, en alguna otra ocasión habrá oportunidad de comentar muchas cosas. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rosabel Ochoa Báez, decana del CISIMAR. No sé si el doctor Roberto Félix Uraga o el doctor Arturo Trip Quesada quieran hacer algún otro comentario breve como cierre, para dar oportunidad a que los presentes en esta plática en la familia puedan emitir alguna pregunta o alguna opinión. Quisiera nada más una observación, que la decisión que tomó los profesores y alumnos del IOP en que se incorporara al Instituto Politécnico Nacional, se tomó la decisión en un hotel, en un cuarto, una habitación del Hotel Virreyes, un 14 de febrero, precisamente, un 14 de febrero, ahí se tomó la decisión de que el IOP se uniera al Instituto Politécnico Nacional. Muy bien, Arturo. El 14 de febrero. Muchas gracias. Es un dato interesante, doctor Roberto Félix. Una última cosa, hay constancia en el periódico de Mazatlán, donde, bueno, yo formé parte de la primera generación, pero no tuvimos un evento de graduación ni nada de eso. La segunda generación del IOP que egresó le pidió al presidente Echeverría que fuera su padrino de la generación. Ustedes recordarán que durante el sexenio de Echeverría se crearon mucha infraestructura pesquera en todo el país. Incluso se implantó el sistema de la zona económica exclusiva
para aprovechamiento de los recursos de nuestras extensísimas costas, ¿sí? Y la generación, la segunda generación de egresados del IOP, el presidente Echeverría aceptó ser el padrino de esa generación y la generación llevó por nombre 200 millas, ¿sí? Así se llamó, Zona Económica Exclusiva 200 millas. Sí, yo tengo las invitaciones de esa graduación. La entrega de diplomas y de anillos de graduación que se llevó a cabo en el Hotel Camino Real en Mazatlán, en representación del presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Álvarez, vino, que estaba por terminar su sexenio, vino el director general del Politécnico, el doctor José Guez Valenzuela, en representación del presidente de la República, y él fue el que entregó los diplomas a los egresados y los anillos de graduación a los mismos. Y de eso hay una nota en el periódico de Mazatlán, de la fecha, que yo tengo el honor de contar con un original de ese documento, ¿no? Y que ha estado también accesible para todos, la verdad. Yo he puesto a disposición de todos el que ha querido toda esa documentación. Hay N documentos. Y ahorita, como les decía al inicio de mi participación, siempre me ha parecido, o más bien de un tiempo para acá me ha parecido, que esto es... si uno lo mide en probabilidades estadísticas, es así estrictas, tenemos unas probabilidades de existir escasas, muy bajas, no tan bajas como el origen de la Tierra ni el origen de la vida, pero la verdad, fue una conjunción de muchos factores que hacen que esto sea, no digo milagro porque no creo en eso, pero de probabilidades sí. Y muchas gracias por haberme invitado. Perdón si los aburrí. No, al contrario, doctor. Muchísimas gracias. Felipe. Sí, adelante, doctora. Bueno, a propósito, ya que Roberto dice que tiene estos documentos, yo le pediría de favor que me pase una copia para el archivo histórico. Claro. Y ahí quedan guardados, sí, por favor, en la primera oportunidad, Roberto, te lo agradezco. Copia de todo eso porque van a pasar a la historia del sistema. Excelente. Sí, muy bien. Un abrazo para todos. Gracias. Gusto verlos y gusto compartir esto. Muy hermoso. Vamos a dar un tiempo para que las personas que están presentes puedan emitir algún comentario o hacer alguna pregunta. Si pueden levantar la mano o para poderlos ver. En el Inter voy a leer algunos comentarios que están en el chat de la licenciada Paulina Araceli García. Voy a leer textualmente. Muchas felicidades, mi estimado Betín. Extraordinaria y emotiva participación. Ojalá haya nuevas oportunidades de escucharte. Un abrazo muy grato. Sí, como les comentaba, necesitamos más tiempo para esto. De parte del doctor Guillermo Martínez Flores, pulgares arriba, muy bien. Desafortunadamente, bueno, hace un comentario la licenciada Araceli sobre el tiempo de esta plática. Definitivamente fue algo corto. Pero teníamos que tener un programa, por eso es que se detuvo un poquito la participación, pero esperamos, insisto, retomar esto en algún momento. Tenemos un año para seguir festejando y a lo mejor hacer una tertulia más amplia. Felipe, verá, René Torres quiere decir unas palabras que viene a bien porque somos contemporáneos. Sí, permítame un segundo, doctora, porque hay una pregunta que quizá nos pueden apoyar. Del doctor Jaime Gómez Gutiérrez, una pregunta muy obvia, muy, muy obvia, pero no sé si alguna vez nos la hemos hecho. ¿Quién acuñó el nombre de Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas? Ah,
Bueno. ¿Dónde nace el nombre? Se los puedo decir, esto empezó a surgir vamos a decir, este nombre en el Instituto Politécnico Nacional. De hecho, antes de formarse el CISEMAC, se creó el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud en 1975, dedicado a la medicina, a la enfermería. Está instalado en Morelos. Y bueno, este nombre ya el Politécnico lo venía manejando desde antes. Hay otro también, pero cuando sale el asunto de crear al CISEMAC, bueno, de crear el CISEMAC, esta fue la forma. Lo hicieron en el Instituto, en la Dirección General, las personas que en aquel momento estaban al frente del Politécnico. Sí. Muy bien. Y aprovechando que tiene la voz, doctora, también el doctor Jaime Gómez Gutiérrez pregunta: el primer director fue asignado por el director del IPN. Sí. Pero ¿cómo fue la organización de la primera transición de directores, dado que era algo nuevo para todos? Bueno. ¿Había transiciones o fueron designaciones solamente? Bueno, el primer director, definitivamente, el ingeniero Felipe Neri España, fue nombrado directamente de la Dirección General sin ningún reglamento ni nada, porque no había todas las condiciones. Este director lo nombra él. Y bueno, pues llega aquí con esto, ya por esto está registrado como el primer director. De hecho, el Politécnico mismo lo tiene como registrado. Después también cambia igual el maestro. Roberto Reyes. Roberto Reyes fue el que viene, lo nombran después. Lo nombran después y tampoco es especialista en ciencias marinas. Roberto Reyes Solano llega como segundo director, también sin ninguna más nada que un nombramiento directo. Y así nos pasamos un buen rato porque no podíamos tener consejo técnico consultivo. En realidad, por reglamento, se tiene que hacer una terna para nombrar al director, pero no era posible. Nunca, no tuvimos consejo técnico. Inclusive, nos decían que tenían que pasar 10 años para que nosotros pudiéramos incluso tener formar una terna, etc. Sin embargo, para el nombramiento del doctor Yu, pues también fue directamente por el doctor Mayagoitia. Bueno, empezaron a hacerse las gestiones para esto, y debo decirles que en 1976, en el 86 a mí me nombran maestra decana porque ya habían pasado los 10 años que se necesitaban para que tuviéramos el consejo técnico y se pudiera hacer una terna. Y entonces en ese año es la primera vez que se hace una terna para escoger al director. Y para esto ya al maestro Sergio Hernández Vázquez, que se queda en lugar del doctor Daniel Yu, cuando se va al CIM, entonces pues todavía él también fue nombrado así directo. Y es hasta el 86 que se nombra una terna en la que estaba el doctor Sergio Hernández Vázquez, el doctor René Torres y el doctor Víctor Gómez Muñoz. Y de allí pues se hizo la terna, todo bajo reglamento estricto que ya se imaginarán cómo nos traían. Y bueno, pues el director general en aquel momento, el doctor Raúl Talán Ramírez, pues hace la decisión y esta es la historia. Desde allí pues se nombran los directores a través de una terna hasta la actualidad. Pero si antes así fue, creo que con eso es más que... No sé si quieren les explico más, pero bueno, hay tantas cosas que se pueden agregar. Y al principio, y fíjense lo que sucede ahora, fíjense, ya me quedo sorprendida. Ahora crean un centro, una escuela, una unidad, y inmediatamente nombran al decano. Resulta que en estos tiempos los decanos, en el Politécnico tiene ya alrededor de 60, más de 60 unidades y decus. Y todos en la última etapa lo nombran el decano al formarse la institución. Ojalá hubiéramos tenido esa oportunidad, si nuestra vida hubiera sido. Pero ahora sí puede. Y ya, muy bien. A
Adelante, gracias. Sí, doctora, sí, el doctor René Torres es participante. Sí, parece que... A ver. Sí, es que, digamos, ha sido muy interesante la conversación. Me he emocionado mucho con lo que ha dicho Roberto y lo que ha mencionado Arturo. Son las vivencias de ese entonces. Pero en todo esto, incluso lo que ha mencionado Rosa Isabel Ochoa, creo que falta un elemento en la formación de SISIMAR. Y es precisamente algo que señaló Roberto, el régimen de zona económica exclusiva. En 76 no termina la Conferencia Mundial para el Derecho del Mar, pero tiene su principal, resultado, que es la declaratoria de la zona económica exclusiva. En este sentido, México tenía años trabajando en la Conferencia para el Derecho del Mar, tenía trabajando varios años, incluso trascendiendo sexenios, ¿no? Pero fue desarrollando un papel protagónico en esta iniciativa. De hecho, fue por intervención de México que los países latinoamericanos se sumaran a esto e incluso participó en las negociaciones con países europeos. No existía en ese momento la zona económica de la Unión Europea. Entonces, esta situación generó una serie de acuerdos que se tomaron en la Conferencia de Naciones Unidas, porque los países que se oponían a esto, y básicamente no por la cuestión de la explotación de los recursos naturales, sino era para fines estratégicos de defensa y el libre paso por estrechos y cosas de estas. El Caribe siempre ha sido un problema mayúsculo para estos temas. Entonces, una de las cuestiones que plantearon los países que se oponían a esta situación, a esta declaración, fue poner como condición que los recursos naturales de esa zona económica exclusiva fueran explotados al máximo rendimiento sostenible. Lo pueden consultar ustedes en la agenda que resultó de la conferencia esta de Derecho del Mar. Entonces, se obligaba a explotar esto al máximo rendimiento sostenible y la obligación de estudiar los recursos naturales de esa zona económica exclusiva para garantizar esta situación. Entonces, el problema se dio en México porque, bueno, se veía que llegaba el régimen de zona económica exclusiva, pero no había la infraestructura de investigación para esto. Y esta situación, esa conjunción, astral, casi como lo plantea Roberto, pues sí, porque justamente se enchufa, o sea, ahí es de donde se cuelga todo este proyecto. De esto se forma, de esta iniciativa se forma una comisión intersecretarial en México, en donde incluso hay una participación muy nutrida del programa de Naciones Unidas para la Educación, de la UNESCO. Y ellos fueron parte del inicio de este programa. O sea, la participación de UNESCO fue fundamental para que nosotros pudiéramos empezar a funcionar realmente. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Continúo con algunos mensajes que tenemos aquí en el chat. De parte de la doctora Griselda Marieta Rodríguez, abrazos para toda nuestra querida comunidad. También de Mickey Mouse. Felicidades a los participantes. De parte de la doctora Marieta Casas Valdés, muchísimas felicidades a los ponentes por tan excelente y emotiva la relatoría. Y agradecimientos a ustedes por haber organizado este conversatorio. Una pregunta de parte de la doctora Margarita, de la doctora Carolina Hernández Guerrero. Pregunta, ¿qué opinan acerca de que se haya dejado de impartir la carrera de Biología Marina, obviamente aquí en SISIMAR? No sé si alguien quiere comentar algo. Yo quisiera. Sí, adelante, doctor. Lo que pasa es que en 1975 se inició en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, se inició la carrera de Biología Marina.
entonces iba a haber una dualidad de carreras en la misma ciudad. Entonces iba a pasar lo mismo que pasó con el GIOP y la Escuela de Ciencias del Mar. Entonces no podrían estar operando dos centros de investigación sobre las ciencias marinas en la misma ciudad. Entonces se optó porque el CICIMAR fuera mejor una institución de estudios de posgrado, de investigación y posgrado. Y fue por esa una de las razones por la cual se tuvo que dejar de impartir la carrera de biología marina. Y quiero aprovechar también que es controversial, hay mucha controversia al respecto, pero un reconocimiento muy personal a Luis Echeverría Álvarez, ya que él fue el que tomó la decisión de formar el CICIMAR. Además, yo apoyo a todas he sido el presidente que más ha impulsado las investigaciones en las ciencias marinas. Proporcionó, por ejemplo, fue el que puso los ferries, los zapatitos pesqueros que repartió a todas las cooperativas pesqueras, los buques de estibación, los de Marcet, echó a andar los principios de la acuacultura continental a nivel nacional. O sea, hizo mucho por las ciencias del mar. Ha sido el único presidente que ha impulsado las investigaciones marinas. Entonces, mi reconocimiento personal para y desafortunadamente, es una gran verdad, Arturo. Y desafortunadamente en el CICIMA no tenemos ni siquiera un salón de clases alusivo de agradecimiento al licenciado Luis Echeverría Álvarez. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta, algo muy, muy, muy específico. A ver si ustedes se acuerdan. ¿Quiénes fueron los primeros lancheros que ayudaron a los muestreos del CICIMAR? Ahí en la foto del ferrocemento, igual me pueden corregir, estaba nuestro amigo Jorge Castro Guareña. El Cuervo. Adelante, doctor Víctor Daniel. Sí, muchas gracias. Un saludo. Muy emotiva la reunión, la verdad. Yo recuerdo a algunos de los lancheros que pues ya no están. No recuerdo su nombre, pero era un tipo muy colaborador, el Cuervo, ¿no? Así le decíamos. Se llamó Mario. Mario. Exactamente. Abundan las anécdotas con él. Luego tenemos a Lalo Cuevas, Eduardo Cuevas Mayoral, del Pardito. No me acuerdo ahorita el nombre del señor, aquel mayor que se hizo el buche de formol pensando Luis, que era agua. Luis Sabín. Aquel era el motorista del barco. Sí, luego motorista. Estaba nuestro querido amigo el Chato, sí. Y pues Enrique Calvillo, ¿no? Enrique sí. Calvillo. Después entró Calvillo. Pero estaba el buzo, el Jorge Guareña. Nada más queriendo aprovechar que aunque yo entré un año después, me tocó estar con una comisión en la entrevista con el entonces gobernador Ángel César Mendoza Aramburo, que pues fue el que fundó la universidad, y él le decía mi universidad, ¿no? Entonces, él nos propuso, dice, no se vale que la institución tan fuerte como el Politécnico venga a competir con mi universidad, con la única carrera, dice, que hemos iniciado. Dice, les propongo que hagamos la pirámide educativa, dice, ¿no? Y si porque todavía había incertidumbre, como mencionó la doctora, que no sabíamos si el día de mañana se consolidaba esto o no, había incertidumbre. Y él, recuerdo que claramente nos dijo, si el Politécnico no puede de momento hacerse cargo, mi administración se hace cargo del CICIMAR, aunque sea por un año, dice, ¿no? O sea, había una voluntad excelente, ¿no? Y bueno, pues
Esa es mi contribución. Muchas gracias. Saludos a todos. Felicidades. Un abrazo, Dani. Voy. Gracias. Continúo con los mensajes en el chat. La doctora Griselda Margarita: celebro y conmemoro con gratitud y orgullo los 45 años de nuestra joven institución. Los objetivos institucionales involucran excelencia, innovación y aplicación del conocimiento en las ciencias marinas. Muchas gracias, doctora. El maestro Esteban Félix. Rico. Muy interesante las pláticas del origen del Sisimar. Gracias, Betín, Arturo y Rosabel. Abrazos. Nuevamente la doctora Griselda: nuestra decana y colegas fundadores enaltecen y transmiten a través de los detalles de la historia la tan importante trayectoria. El último comentario que tengo aquí en el chat es la doctora Alida Rosina Rosales. Muy amena la plática, doctor Rosabel y Roberto Félix y Arturo Tripp. Esos son los comentarios que tengo aquí en la pantalla. Si alguien desea hacer algún comentario de los participantes, alguna pregunta de viva voz, ese sería el momento y estaríamos concluyendo con esta plática, con esta charla que nos han brindado. ¿Alguien? En algún momento vi una mano levantada, ya no la alcanzo a percibir. Adelante, doctor Rubén Rodríguez, por favor. Sí, es en el mismo énfasis que el doctor René Torres comentó. Yo creo que esa voluntad política, el momento político que vivió México durante el sexenio de Luis Echeverría, exactamente fue lo que favoreció el milagro de Sisimar, del Politécnico, y que obviamente el saberlo aprovechar tanto a nivel institucional, a nivel presidencial, a nivel estatal, como lo comentaba ahorita el maestro Daniel Hernández, todas esas coyunturas de elementos políticos, la voluntad política de que existiera Sisimar y que Sisimar, sus integrantes, lo aprovecharan, pues es lo que dio origen, ¿no? El haberlo desaprovechado, no existiríamos, o que no hubiera habido una iniciativa política. Y recuerden, ese sexenio se definió como la marcha al mar, no solo lo de la zona económica exclusiva, surgieron exactamente los Propemex, las industrias pesquera administrada por el Estado. Escuelas. Las escuelas, etcétera. Entonces fue coyuntural la decisión política en cascada y que todos los integrantes de Sisimar en su momento y los que después vinieron, pues supimos aprovechar. Recuerden que también hubo muchas salidas por esa incertidumbre y otros aguantamos, ¿no? Desde profesores que prefirieron cambiar su empleo hacia algo más seguro como estudiantes de nuestras generaciones. Nosotros empezamos 30, 10, digamos, dado el ritmo académico que imponía el Politécnico, no se comparaba a lo que la formación que otros estudiantes traían de preparatorias estatales, pues muchos reprobaron, muchos desertaron y se cambiaron a la universidad porque había una supuesta seguridad ante esa y otros aguantamos. Entonces, en todos los niveles, tanto profesores como estudiantes, trabajadores de apoyo. Entonces, sí, son momentos coyunturales y coincido en que ese fue el momento creado por ese presidente que puede ser muy criticado en otros aspectos, pero que realmente le dio la oportunidad al Politécnico, a Sisimar, de surgir y otras instancias aprovechar como el IOP de integrarse al Politécnico, ¿no? Eso es todo, es un poco ahondar a ese milagro que habla Betín. Sí, hubo un momento que se supo aprovechar. Eso es todo. Gracias. Felicidades a todos. Un abrazo, Rubén. Gracias. Muchas gracias. También tengo comentarios también de la doctora Rosina Rosales. Y bueno, hablamos de en ese centro de pluralidad y voy a dar lectura
también el comentario. Con todo respeto, yo no coincido con el doctor Arturo Tip Quesada. Los presidentes tienen el deber de servir a la nación. El presidente Luis Echeverría está acusado de genocidio. Eso es algo muy grave en contra de los estudiantes. Muy bien. Lo de la licenciada Paulina Araceli García. Mis felicitaciones y reconocimiento para Roberto Arturo y el doctor Rosabel. Son orgullo para el CIMAR y para el Politécnico. Welum, welum, gloria. Si no hay mayores comentarios, si no hay, alguien no desea tomar la palabra, estaríamos concluyendo con este conversatorio, con esta plática que nos han ofrecido la doctora Rosabel Ochoa Báez, el doctor Roberto Félix Uraga y el doctor Arturo Tip Quesada, como parte de los miembros fundadores de ese centro, como alumnos, como profesores, y que han transitado a lo largo de la historia del CICIMAR. Falta un video que les vamos a presentar de un recorrido virtual. Ese es el siguiente punto del programa que hemos corrido un poco, y en el cual también les pedimos que permanezcan conectados para que lo puedan ver. Felipe, perdón. Adelante, doctor. Sí, yo creo que un evento tan trascendental, tan emotivo, obliga a hacer una mención de aquellos que dejaron huella, pero ya no están. Sí, como el mismo doctor Yu, como Castro Aguirre, como Barbizu, como el doctor Chávez, Humberto Chávez Ramos, así, ¿no? Yo creo que pues la huella está en cada uno de nosotros. Sí, de hecho, si me permiten comentarlo, parte de, no recuerdo exactamente qué día en el programa, permítanme un segundito, tenemos unos reconocimientos precisamente para el último día sería parte del cierre, de la conclusión de esta semana de eventos. Ya lo dijo el director, estamos en un año de eventos. Eso que comenta el doctor Daniel Hernández en este momento es muy importante, es muy trascendente. Y queremos darle un pequeñísimo reconocimiento a través de un video a todas esas personas que fallecieron en activo en el CICIMAR. Y para todas aquellas personas que se jubilaron en el CICIMAR. Eso lo vamos a hacer como el cierre, la cereza del pastel, aunque es algo raro mencionarlo así. Dando ese reconocimiento a aquellas personas que se nos han adelantado y que también aquellos que dieron su trabajo, su pasión, su amor para los estudiantes, para la investigación en CICIMAR y que se jubilaron y que están con nosotros todavía en este plano, y perdón por la... y otros que han trascendido a otro plano. Entonces, si me permiten agradecer en este momento... Reitero al doctor Rosabel, al doctor Roberto Félix, al doctor Trip Quesada, que nos han compartido sus vivencias, sus emociones de esta manera tan emotiva, tan particular. El día de hoy, celebrando los 45 años del CICIMAR, insisto, no se desconecten, por favor, vamos a seguir con el video. Y antes de que nos vayamos, doctor Roberto, ¿quiere decir algo? Sí. Bueno, sí, va a terminar, ¿no? Porque yo no quisiera dejar de mandarles un mensaje, pues, jubilado y todo. Pero yo no estoy desconectado del CICIMAR. A través de muchos de ustedes me conecto. Y quiero enviarles un cariñoso saludo a todos, mi reconocimiento, un gran abrazo. Y la verdad, yo los disfruto a todos. Los disfruto y se los digo de corazón. Porque, pues, ¿qué seríamos todos sin haber pasado por este gran lugar, ¿no? Que tenemos, me sigo incluyendo. Por supuesto. Mi corazón para todos. Muchísimas gracias. Insisto, sigue el video. No sé si les parece en este momento, para darles gracias a la doctora Isabel, al doctor Roberto Félix y al doctor Arturo Trip Quesada, que entonemos nuestro Welum y sigamos con el video. ¿Qué les parece? Les pido, si pueden abrir cámaras,
micrófonos. Estamos. Y para que entonemos nuestra porra, lo que nos identifica entre todas estas cosas. Muy tan amables, abrir sus cámaras y micrófonos. Todos. ¿Listos todos? Todos. Sí. Uno. Una, dos, tres. ¡Cuelum! ¡Cuelum! Gracias por la conferencia, muy amable. Gracias. Saludos para todos. Gracias por tu invitación. Gracias. Nos vemos. Gracias. Beto, saludos. Adelante, director. Pues bueno, es hora de pasar a la visita virtual que tenemos preparada para todos ustedes. Si corren el video, por favor. Sí, se puso bueno. ¿Voy a poner un video? ¿Dónde? ¿Van a poner un video? Dinero. Video. Ah, sí, lo están poniendo ahorita. Va de nuevo.
Bien, pues esta es una primera aproximación a la visita virtual de lo que es el SISIMAR. Por supuesto, seguiremos trabajando en dar a conocer parte de nuestras instalaciones y de lo que aquí hacemos. Pero por lo pronto, pues les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes el que hayan estado presentes virtualmente en este segundo día de conmemoración de los 45 años de vida del SISIMAR. Recordándoles que todo el material que ustedes vayan a ver en línea, en tiempo real, va a ser colocado en el micrositio que está en la página principal del centro. Ahí ya podrán ver parte del material que se produjo ayer, lo que hoy mismo estamos haciendo, junto con los videos, de tal manera que quienes deseen volver a verlos y quienes no hayan tenido oportunidad de verlos completos, pues ahí van a tener este material a su disposición. Les agradezco nuevamente, espero que tengan un muy buen día y mañana los esperamos en punto de las 10 de la mañana a una de las conferencias magistrales que tenemos programadas. Que tengan buena tarde y muchas gracias. Excelente tarde. Felicidades. Y felicidades a todos. Felicidades a todos. Muchas gracias. Felicidades a todos. Buenas tardes. Felicidades. Felicidades a todos. Saludos a todos.